Hello, Marlon. Hi, teacher. How are you? Very good. And you? Fine. I'm good, too. You're the first one. Yeah. I don't know what happened with Marvin. Marvin is punctual as well, right? Yeah. Marvin is the first one. But today, not. No, you're the first one today. Very good. Oh, here comes Reyes. Reyes de Jesús. Yes. Hello, Reyes. How are you doing? I'm fine, teacher. Very good. Noah. How are you today, Noah? Hello. Good night. Good evening. Good evening. Yes, better. ¿A partir de qué hora es good night? Good night solo es para despedida, ¿no? Oh. So, for example, si usted ya se va a dormir, usted dice good night. Yeah. Si usted ya se va a despedir de una casa y no lo va a volver a ver hasta el otro día o una semana, you say have a good night and you like say goodbye. Oh, okay. Pero si saluda, mm-hmm. siempre va a decir hi, good evening, or hi, how are you? Porque no es una hora de noche de despedida. Good night es una despedida. Entiendo. Okay. Okay. No es como aquí que decimos buenas noches cuando llegamos a una casa. Hay buenas noches, lo mismo para la salida. Mm-hmm. So that's buena, why they. Buena. Buenas, buenas, cabal, yes. Con permiso, ¿cómo estamos? Okay, very good. Noah. Your last name, Pereira, is interesting. You live in San Miguel, right? Mm-hmm. Yeah. And es interesante que su apellido sea Pereira, justo como... Sí. Como el alcalde. Cabal. El nombre de... El apellido de casada. Yeah, yeah. Es el de su esposo. Sí. Yeah. Una anécdota graciosa con eso. Tengo una sobrina de 3 años y me preguntó... Tía, ¿tú estás casada con el presidente de San Miguel? Me dice. No es el mismo. Pero son familia, me dice. Yeah, maybe in San Miguel there are many Pereiras. Tal vez hay muchos Pereiras por ahí. A lo mejor. Yeah, it can be, can be. Very good. Manuel, hello, how are you doing? Hello, fine, fine. You look tired. Yes. Se ve cansado. Yes, por supuesto. Se ve cansado y así como lo veo. Mucho. Más. Estamos. ¿Cómo? Mucho, pero acá estamos. Okay, very good. That's the attitude. Hello, Boris. How are you doing? Hello, good night. Good evening. Lo que les estaba explicando aquí a todos también es que es good evening cuando saludamos. Good night es más para despedirse. And you say like goodbye, yeah. Okay, good evening. Hello, you're eating? You're finishing eating? Yep. Okay, good. Quiero ver que aquí me están escribiendo sus compañeros. Problema con el internet, dicen. Alessandra está en clases. Y Rafael, que se conecte. Okay, so teníamos una conversation, ¿verdad? So we're missing a conversation. Vamos a hacer eso porque la otra presentation, you didn't do it. No la hicieron, pero yo chequeé que todos la habían hecho. So we're going to wait a few minutes. So I'm going to welcome Ronald. Hello, Ronald. How are you doing today? Hello, Ronald. How Hello. Are you? Thank you. And you. Very good, very good. Usted tiene ahí todo bien armado donde, really? Donde recibe las clases, ¿verdad? Así veo. What? Repeat me, please. That you have everything set up. Tiene ahí todo bien armadito donde recibe la clase. Ah, yes. I have a small office in my house. Oh, so you're in your office. Yes.
Oh, very good. But in my house. In your house. Okay, very good. Okay, so let's start. Voy a ver aquí. Yes, it's time to start. So I'm going to start. Voy a buscar la presentación que le voy a compartir el día de hoy. Today is another important topic. Antes de empezar, le voy a explicar algo. En lo que se van uniendo los demás también. So we had a little bit of a problem in the platform. Tuvimos un pequeñito como problema en the platform, que era como me decían, no me parecen las oraciones correctas, yo las escribo y eso, right? No sé si a algunos le parecieron correctas al inicio, desde un principio, pero el mistake was que les pedía que escribieran exactamente la palabra que estaba equivocada, ¿ok? So, exactamente, si era, for example, there are a person in my house, obviamente la palabra incorrecta era are, and you have to write is, right? So, ustedes solo tenían que poner el muy is, que era identificar el error. Pero hablé con la academia para decirle que varios de ustedes tenían problemas y ellos habilitaron dos tipos de respuestas. Tanto que ustedes escribieran la the sentence, la oración completa, o que ustedes escribieran solo la the word, right? La palabra que estaba equivocada. So if you try to do it now, van a tener both options, ambas opciones. Tanto de hacer, escribir solo la muy palabra, or you can write the sentence. Pueden escribir la oración también. Got it? ¿Ya trabajaron ahí? Have you worked there in the platform? Yes, you did. Today's. Okay. It's easy. Trabajar en la platform, yo creo que no es that complicated. Si lo hacen como a diario, if you do it daily, toma como 5 minutes, right? Super quickly, así es que no les toma menos a veces. Y también el comentario de la platform, ¿verdad? Que hoy no he tenido mucho tiempo de verlo, pero lo voy a ver después de la clase. Así que ahí les voy a comentar. So, eso era lo que quedaba ahí. So, today's topic is very important. And I don't know if you have seen the past participle. ¿Ya han visto el pasado participio? Do you know about the past participle? I'm sorry to be late, teacher. Okay, hello, Marvin. No problem. Then I will not be able tomorrow in class because I am going to work at 10 p.m. So you're not going to be in class tomorrow? Okay. ¿No va a estar en clase mañana entonces, Marvin? Okay, well. Vamos a ver ahí qué se puede hacer. Okay, so what I'm explaining is that today's topic is very important because le estaba preguntando si han visto el pasado participio. Have you ever worked with the past participle? Algunos dicen que sí, some just say no. Okay, so the past participle es la tercera columna de verbos que tenemos. So as if you have seen it, for example, we have the verb to be, right? Que es am. El verbo to be es normal be. El verbo puede ser am, is o are en presente. Luego en pasado puede ser was y were, right? Pero el presente el past participle, pasado participio, es been, right? Es una tercera columna que existe. So, para el tema de hoy tendríamos que manejar esa tercera columna del pasado participio en los verbos irregulares, with irregular verbs. If you have a regular verb, si es un verbo regular, la tercera columna es igual que la pasada, right? Like, for example, work es presente, worked es pasado. So, la tercera columna siempre sería worked, right? So, solo se le añade ed. You add ed and that's it. Pero, cuando no es pasado participio del verbo regular, verbos regulares es with irregular verbs. Y ahí necesitamos una tercera columna. Esperen, voy a ver si se los puedo explicar con un ejemplo práctico. Okay, wait a minute. Vamos a ver, por aquí. Okay, yes, aquí tengo algo con lo que les puedo explicar eso. Okay, para mientras se conectan los demás. So, if you see here, so we are here, right?
Vamos a modificar, vamos a aumentar. Oh, it's just Pinterest. Okay, very good. So, let's see here. So, for example, este es lo que yo les estaba explicando. Be. This is the verb form or the infinitive way, right? Esta es la forma original del verbo. The past, o el presente podría ser is, are, or am. The past, we have was and were. And the past participle, que es este, participle, is been, right? So, la última columna que ustedes ven acá es el past participle. And we usually use this to talk about experiences. Para hablar de experiencias, utilizamos esto, for example. If you want to say, yo he ido a Guatemala, right? O yo he estado en Guatemala, right? No se puede decir be o was where, sino que es la tercera forma. Y utilizamos have como auxiliar, ya les voy a explicar de la manera que se utiliza, más el pasado participio, so past participle. For example, si yo quisiera decir yo he estado en Guatemala, yo diría I have been to Guatemala, right? I have been. So, vamos a hacer otro ejemplo práctico de un verbo más común. Okay, so for example, this one. Let's see, choose, chose, chosen, right? You see it, right? Choose, chose, chosen. This is the present. This is the past, and this is the past participle. So, for example, if I say, I choose you, estoy diciendo, yo te elijo a ti. If I said, I chose you, yo te elegí a ti. Y para hacer este, agregamos el have, como les estaba explicando, I have chosen you. Estoy diciendo, yo te elegí, yo te he elegido a ti. Yo te he elegido. So, I have chosen you. So, for example, okay, drive. Drive es manejar, ¿verdad? Drive is present. Drove is past. Driven is past participle. So, for example, I drive my car. I drove my car. I have driven my car. Para decir, yo he manejado mi carro. So, estas terceras líneas van a ser importantes que ustedes las manejen, right? So this, I don't know. I'm gonna copy this and put it on the chat. Se los pongo en el chat para que ustedes tengan acceso a ellos, okay? So let's see, where can I? Okay. Okay, so you have it there. Can you see it in the chat? ¿Pueden verlo en el chat? Yes? Yes? ¿Me dan un thumbs up si lo pueden ver en el chat? Yes, okay, very good. So, you have that. Eso es como complemento para lo que les voy a estar explicando, pero no es en sí lo que vamos a ver el día de hoy. So, son unas estructuras un poco diferentes. Okay. So, let's see here. Hello, hello, ya se conectó Mario Ernesto, Yvette, very good, welcome, welcome, very good. So, now, vamos al big deal, al día de hoy, al big deal. Okay, so, en lo que se conectan los demás, vamos a ver esto. Okay, so, let's see in here. So, we have unit number 2, directions and instructions, you already know that, ya saben eso. So, today's topic es el que les estoy explicando. How to use there is and there are in questions. Oh my God. Me acabo de equivocar en lo que les iba a explicar. Les estaba explicando el de la siguiente semana. Oh, I'm sorry. Lo siento, pero ya tienen esa lista. Apréndanse esa lista para la siguiente semana, porque la siguiente semana vamos a tener unos ejercicios con eso, que es el have. Y eso es como complicado. Y ya que vi que no lo sabemos bien, entonces si ya saben esa lista y la tercera columna de los verbos para la siguiente semana, se les va a hacer súper fácil el tema, ¿ok? Entonces, esa lista que está ahí, estúdienla, ¿ok? Yes, very good. So we have the date today is August 11, 2020, and I'm Diana Sayas, as you know. So vamos a ver las preguntas que hicimos ayer
the conversation that we did yesterday. We have that conversation yesterday. ¿Ya están todas sus parejas aquí? Vamos a ver si están todas sus parejas. Can I see your partners? ¿Están en parejas o nope? Can you see your partner? Si ven su partner, háganme un thumbs up. Porque igual lo voy a revisar aquí y voy a saber quiénes están. Marlon va con... Let's see. ¿Con quién iba Marlon? Marvin. Marvin, ok. So you have your conversation. Can you do it? ¿Podemos hacerlo? Yeah, we practiced it yesterday. Ok. Eso, todo suyo el escenario. Ok. Hi, Marvin. How are you? I'm fine, Marlon. And you? I'm fine, too. Hey, Marvin, where do you work? I work at Valley Manufacturing since 1998. Oh, 1998, 22 years working for Valley Manufacturing. Yes. Do you know how many people works with Valley Manufacturing, Marvin? Valley Manufacturing, there are 7,000 employees approx. Valley Manufacturing has 11 plants. And there are 10 plants sewing production, sewing machine, and there is a good plant. Okay, and what does Valley Manufacturing sells? Valley Manufacturing sells a different product. There are a lot of branches. Okay. What are the social compromise what Valley Manufacturing have with the society? Valley Manufacturing contribute government to donate the face mask and approach the 60,000 face mask. Okay, that's good. It's quarantine. Very big company. Yes. Okay. It's a big company. That's it? You finished? You finished. That's it. Okay, very good. Okay, what's the name? Can you repeat it? Valley Manufacturing. Valley Manufacturing. That's it? Valley Manufacturing. Valley Manufacturing. Okay, wow. V-A-L-L-E-Y, right? Exactly. Thank you, okay. Wow. So they are a big company, as you said, right? Yes, Valley Manufacturing is the LaSalle Group. Okay, very good. So I see that Carlos was telling me that his partner is here. I believe it's Reyes, right? Carlos Alvarino, yes. And Reyes de Jesus, right? Yes. Okay, so we can start with you. Solo que le agregué otras cosas y no las he compartido, ¿eh? Compártala, compañero, sí, vamos a ver cómo... Ahorita, esperamos. Bueno, voy a ver aquí qué otros grupos ya están. Miren, esa lista que les envié, practíquenla. Va a ser muy importante para la siguiente semana, ¿ok? So, se tienen que aprender el past participle para la siguiente semana. Okay? ¿Ok? ¡Wow! Very good. Qué organizados. Very good. So, let's get to it. Empecemos. Hi. My name is Reyes Rojas. Carlos? Nice to meet you too. I am Carlos. I work for Caja de Crédito Santiago Nonoalco. Oh, I know that company. There are many branches in the country. Yes. We are growing, so there are many branches. And each department, but each branch is independent. What company do you work for? I work for B&B. The type of product we distribute is perishable.
There is a branches in all the country. The main plant is located in Guatemala. Won't you give me the address of this company? Yes. The company is in Santa Elena on the Siemens Street. We distribute products nationwide. Nationwide, huh? Nationwide. Okay. Excellent company. How about, ¿quién pregunta eso abajo? Yo le iba a preguntar, how many people were at BSB? No, pero es que esta la dejé incompleta, ya no la terminé. Ok. So, hasta ahí llega la conversation. Ok, abajo. Sí, eso. Ok, creo que hasta ahí llega, teacher. Ahí, no, pero yo creo que estaba esperando que, Carlos, yo creo que está esperando que diga usted la última parte. But that's okay, okay. Si usted dice que hasta ahí, estamos bien. Okay, vamos a ir con otras personas ahí. Dejen de compartir pantalla para que pueda ver a los demás. Ahorita. Para los que se acaban de unir, estaba explicando algo que no tenía que explicar, pero en realidad sí tenía que explicar. Es el pasado participio porque vamos a ver el presente perfecto. Okay, entonces la siguiente semana vamos a ver el present perfect y es importante que ustedes se aprendan los verbos irregulares en el pasado participio. Así que ya envié una lista al chat. Si pueden, véanla, copien el link para que lo practiquen. Ustedes pueden ver de todas formas siempre. It's not a problem. It's easy. Okay. You see. Okay, there we are. Very good. So, let's see. Let's go with... Okay, so Carla is here. Mario Ernesto has raised the hand. Okay, Mario, what do you want to say? Teacher, sorry, no tengo eso de la lista que envió. Aquí está en el chat, la acabo de compartir. Fíjense en el chat aquí de, pero aquí de Zoom. Sí, ahí estoy. A mí no me sale todo. Okay, okay. Look again. Ahí lo acabo de compartir de ahora nuevo. Hoy sí. Okay, good. So, esa lista es para la siguiente semana, para un tema importante de la siguiente semana. Okay, so let's see, we have here, vamos a ver otra pareja. Boris y Ronald Stanley. ¿Los dos están acá? No, Ronald no está. Está solo no, Ronald. No está Ronald. Okay, very good. Vamos a ir con Brenda y Eli. Hello. Okay. Hey. I start, Brenda. My name is Eleonora. Nice to meet you. Nice to meet you too, Eleonora. I am Brenda. I work in Salvadoran Red Cross. Oh, I know that company. There is an office in San Salvador, downtown. Yes, we're a big humanitarian institution. There are 64 branches in El Salvador, but there are a lot of branches around the world. What company do you work for, Leonardo? Okay, I work for Remesas Cusca. There is a financing company. There are 5 branches in the country. I'm going to visit one next week. There is one in San Salvador. What are 2 ways your company contributes to the local community? Ways the company contributed to the local community? We are a humanitarian institution. And we do community work, social projects. We work at the health area, water distribution, and give to humanitarian aid to people who need. Thank you, Brenda. Eleonora, what does your company sell? Brenda, me co. Familiar remittance. Excuse me. Don't worry, you're doing fine. Continúe bien, así. That's it, ¿eso era? ¿O hay más? Yes, no, it's okay. That's it?
Yes. Okay. Thank okay. you, very good, very good. Okay, so los demás se salvaron. Voy a continuar con el tema de hoy. So, pero siempre hagan la tarea, ¿verdad? Porque no saben a quién voy a elegir para que la diga. Ok, so, la lista que está ahí, ya saben, es importante. But now we're going to go with the topic, today's topic. So we had the presentation, ya tuvimos conversation, vamos ahora, y luego lo, ya saben cuál es la agenda. Ok, so let's go here. We have a conversation and a video that I have to share to you, que está relacionado con there is, there are, y ahora vamos a ver cómo formular questions, how to make questions with there is and there are, para preguntar qué cosas son existentes, what things we have, okay? So I'm gonna go with the conversation first. Y me salgo cada vez que le voy a presentar la conversación porque a veces la computadora da problemas. Okay, so I'm going to share the conversation. You're going to listen to me with the pronunciation, and then you're going to listen like the intonation. So let's see. Que todos estemos en mute para que puedan escucharme a mí nada más. Okay, very good. Good morning. Are, ahí está equivocado. No sé si su manual los tiene así. Aquí falta una E, okay? Good morning. Are you Michael Pérez? Good morning. Yes. I am. My name is Jen Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes. Absolutely. The conference room is, tendría que decir ahí, is next to the training room. En lugar de in, pongan is. The conference room is next to the training room. Got it. How about lounges or recreational places? Is there a lounge? Yes, it is in front of the cafeteria, inside the new building wing. So I'm gonna say it again, voy a decirlo de nuevo. Good morning, are you Michael Pérez? Good morning, yes, I am. My name is Jen Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. Oops, sorry. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Creo que hubo un momento, un corte acá. Okay. So, voy a empezar ahí donde me quedé. Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lounges or recreational places? Is there a lounge? Yes, it is. In front of the cafeteria, inside the new building wing. Lounge, esto que está aquí, es un lugar donde ustedes pueden ir a almorzar, right? Pero es como privado. For example, en una escuela puede haber un lunches room, que es donde los maestros van a comer. Ok, very good. So, vamos a hacer practice de esta conversation. Y con la pareja que les toque practicar la conversación, se van a hacer esta pregunta, miren. Ok. No sé si saben en qué página estamos. Todos estamos en la 21. Ok. So, let's see here donde dice, do you usually receive business guests in your workplace? Esta pregunta se la van a hacer en grupo cuando estén practicando la conversation. ¿Alguna vez, o sea, usualmente reciben invitados de negocios en su lugar de trabajo? Do you usually receive business guests in your workplace? Y la siguiente pregunta, do you enjoy welcoming guests? ¿Les agrada o disfrutan darle la bienvenida a los invitados? Si me dicen yes, why, ¿por qué? Y si me dicen no, why, ¿ok? Yes?
So, van a hacerse estas preguntas cuando estén trabajando y van a practicar la conversation at the same time. Si tienen preguntas de pronunciación, voy a ir saltando de group in group para que me las hagan. Ok, so vamos a eso. Va a quedar una de dos participantes, de tres, I mean. So, let's go everybody. That you have the breakout rooms, so you can go in there. Hello, Manuel, lo están esperando allá en los breakout rooms. Sí. Sí, vale. Comencemos entonces. Good morning. Are you Michael Perez? Do you have questions with the pronunciation? ¿Tienen preguntas con la pronunciación? We are okay. No, estamos. Okay? No, todavía no hemos empezado. I'm starting. Okay, okay, very good, very good. Yes. Absolutely. The conference room, the training room. Yes, is va. Is next. Uh-huh. Yes, okay. It's next. Ahí esa parte va is. Got it. How about lounge or recreation place? Is there a lounge? Lounge. Recreational place. Is there a flow? Yes. Long? Yes. It is in front of the cafeteria inside the new building wing. Okay. Do you have questions with pronunciation, girls, or no? Yes. longer. Lounge. Lounge. Mm-hmm. Lunch. Se parece mucho cuando dicen lunch de almuerzo, but it's not the same. Lunch. Lunch. Okay. Enough. Yes. Enough. Mm-hmm. Enough. Like if. Donde? Are there enough seats? Yes. Are there enough seats? No. It's for listeners. Lounges. Lounges. Yes. Cafeteria. 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 Yes. Cafeteria. Okay. Okay. Estamos bien ahí, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Thank you. Yes, okay. Yes. Good morning. Is there a lounge? Yes. It is in front of the cafeteria inside the new building wing. Cafeteria. Cafeteria. Yes. Do you have questions with pronunciation? ¿Tienen preguntas con la pronunciación? No, but what's the meaning wing? Wing, ala. Ala. Oh, okay, thanks. Teacher, sí, cuando dice tenemos suficientes seats, se pronuncia seats, seats son asientos para, ¿o dónde? Seats. Hay suficientes asientos para los que escuchan, dice, para los escuchantes. Entonces la pronunciación es seats. Yes, seats.
Sit. Yes. Okay. Hablamos con Marvin de que al final quizás este le corresponde el diálogo, quizás este le faltaría ahí donde dice Mr. Jenny, creo que al final tendría que ser Michael. Que contesta. Porque, sí. ¿Verdad? Pero puede conectarlo a alguien más. Permítanme un momento que voy a ver un problema que acaba de pasar con otra sala. Ya vuelvo. Bye. Okay. No. Hello, Alessandra, la dejaron solita. Ay, sí, al parecer tuve inconvenientes y ver con la conexión. Okay. Estaba preguntando y en eso se quedó congelada la pantalla y se desconectó. Ok, sí, ahorita me está escribiendo y por eso ya sale aquí. Pues ok, estamos bien. Vamos a ver, vamos a hacer la conversation. Aquí, so we have the conversation. Voy a elegir a dos personas que lo hagan. Me estaban diciendo... Aquí hay un problema, if you see it. So, tenemos Miss Jenner dos veces y en una tiene que ser Michael, right? Me lo estaba diciendo Ellie y Marvin. I think they were telling me. So, vamos a hacer, esto es Michael. So, ignore that says Miss Jenner. So, vamos a ver. So, Miss Jenner is going to be Alessandra and Michael is going to be Josué. Okay, so let's get to it. Hagamos eso ahorita. Okay, good morning. Are you Michael Perez? Hello, good morning. Yes, I am. My name is Jen Jenner. I'm the supervisor of the day. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room in the next training room. Got it. How about loungers or recreational places? Is there a lounge? Recreational. Yes, it's in front of the cafeteria, inside the new building wing. Okay, inside the new building wing. Wing is correct, okay? Recreational. Recreational. Okay? Okay. Vamos a hacer una última con Carla y Marlon. Okay. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Young Jenny. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's go to Turin. Is there a conference room is here? And if so, are there enough seats for listen? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Great. How about loungers or recreation, please? Is there a lounge? Yes, it is in front of the cafeteria, inside the new building wing. Thank you very much, guys. So, I'm just gonna say some words so you can... Algunas palabras que tal vez vi algunas cositas ahí. This word you say supervisor. And remember, cuando hacemos esa pronunciación de esa V, este labio toca los dientes de arriba. Supervisor. Duty, esto es duty. Supervisor on duty. So then we have stutter. Esto se lee, let's get stutter. Enough. Aquí tenemos enough. Then we have absolutely. Conference. Then we have here recreational places. Lunch. Cafeteria.
building wing. Okay, so let's go here. It says pair work, complete the questions about the conversation, then write the answers. So, ¿cómo sería para que completemos acá? Are o is there enough seats? Estamos are. Hablando de un plural. Are, yes, thank you, Noah. Are there enough seats for listeners? ¿Y hay o no hay? Yes, absolutely. Yes, absolutely. Okay, very good. And number two, there a conference room. It will be is or are? Is. Is. Thank you, Noah. Is there a conference room? Les pregunto yo a ustedes. Yes, there yes. is. There is one. Yes, there yes. is. Okay, very good. Thank you very much. So now, voy a compartirles la explicación del día de hoy. Give me a second. Oh no, primero le voy a compartir el video para que no se me olvide, okay? So I'm gonna play a video for you. Van a escuchar ahí conversation, van a escuchar there is, van a escuchar there are, van a escuchar unas questions que van a hacer. So pay attention to it. Y luego vamos a ver de qué se trata. It's a short video. Es súper corto el video. So let's go. By side. Are you still looking for an apartment? Yes, I am. I'm still looking. Well, there's a very nice apartment for rent in my building now. Oh, really? Tell me about it. There's a large window in the living room. Mm-hmm. And there's a big closet in the bedroom. Uh-huh. And there's a great kitchen. Is it large? Yes. There's room for a nice big table. Is there an elevator in the building? No, there isn't. But get this. There's a jacuzzi in the bathroom. You're kidding. No, I'm serious. Are you interested in the apartment? Yes, I'm very interested. Is there a stove in the kitchen? Yes, there is. There's a very nice stove in the kitchen. Oh, good. Is there a refrigerator in the kitchen? No, there isn't. Oh, I see. Tell me, how many bedrooms are there in the apartment? There are two bedrooms in the apartment. Two bedrooms? Yes, that's right. And tell me, are there many closets in the apartment? Yes, there are. There are three very large closets. Oh, good. And are there washing machines in the building? No, there aren't. But there's a laundromat around the corner. Are you interested in the apartment? Yes, I am. Good. About the apartment on Elm Street. It's nice, but it isn't very cheap. There's a brand new stove in the kitchen. There's a beautiful carpet on the floor. There are three large windows in the living room, and the bedroom has a sliding glass door. The bedroom has a sliding glass door? Yes, the bedroom has a sliding glass door. Tell me about the apartment on Main Street. It's cheap, but it isn't very nice. There isn't a tub in the bathroom. There aren't any lights in the hall. There's a broken window in the dining room, and there are 10 big holes in the wall. There are 10 big holes in the wall? Yes, there are 10 big holes in the wall. Okay, that was interesting. Escuchamos un rap. The último, right. So, but they were talking about the things that they had in the apartments, right? So there was a refrigerator in the kitchen. There is not, there is a big window. Luego, the último menciona que there are 10 big holes in the wall, que significa hay 10 hoyos muy grandes en las paredes. Okay, so, but that was just for you to get familiar with there is and there are. Now I'm going to explain to you how to make questions. That's the important thing right now. So, let me, okay, here we go. It's the same as yesterday. It's very similar. So this is the way
Yesterday we were looking at these examples. There is a coat on the chair, so there is. There are cats on the sofa. So if you want to ask, the only thing that you have to do is move the words from one side to another. La única cosa es mover las palabras. So first, vamos a empezar preguntando with the verb to be, is, and then we add the there. So en lugar de decir there is, we're going to say is there. Instead of saying there are, we're going to say are there. Okay, so the rule, it will be like verb to be, then we add there plus a complement de lo que estemos hablando, and then at the end we had a question mark. We have a question mark, okay? So it will be like, is there a car in your house? Okay, is there a car in your house? Another question that we can make is, are there two offices? Y podemos dejarla así sin un complemento. Okay, ¿hay dos oficinas? Are there two offices? So, cambiamos la posición de las palabras, but aparte de hacer ese cambio, we add intonation, añadimos la entonación, que es como, is there a car in your house? Are there two offices? Okay, is there a car in your house? Are there two offices? And then, si queremos hacer preguntas más complejas, que no lleven ya solo el is y el are, so we change there, lo único que hacemos es agregar how many. At the beginning, agregamos how many a la palabra al inicio. For example, si quiero decir aquí, how many offices, utilizo el verbo to be, are there in your company? Si yo lo hubiera hecho con la fórmula que está arriba, solo sería esta parte. Are there offices in your company? Tendría que haber sido. Pero en este caso, como yo agrego how many, que es para preguntar cuántos, how many es cuántos, how many, luego pregunto la cosa a la que me refiero, cuántos hay, luego agrego el are there y el complemento. So, how many, el objeto al que me estoy refiriendo, are there, and the complement. So, how many offices are there in your company? Another example could be, how many workers are there? Y dejémoslo hasta ahí. Supongamos que ya sabemos de qué lugar estamos hablando y yo solo pregunto, how many workers are there? ¿Cuántos trabajadores hay? So, according to that, voy a ver cuáles son sus examples. So, let's see in here. I'm gonna say, vamos a escribir un ejemplo así corto de una pregunta de are there o is there, una pregunta corta y una pregunta con how many. Háganme una así rapidito y yo voy a elegir a two students that will tell me their answers. Quickly, así como una corta, is there, are there, y una con how many, para preguntar cuánto. If you want the slide, voy a compartirles el slide siempre para que tengan de apoyo. Okay. Solo vamos a hacer una corta como is there a code on the chair y vamos a hacer una con how many. Okay. Y how many, si se fijan, solo va con plurales, porque entonces ya estamos preguntando cuánto, ¿verdad? ¿Para qué vamos a preguntar how many si ya sabemos que es un singular? Doesn't make sense.
Okay, so let's see some answers. Yo creo que ya tuvimos tiempo suficiente. Let's go with Mario. Can you tell me your two examples, Mario, please? Con how many? Okay. Con how many o solo con there is or there are? Con is there, una tiene que ser corta como is esta. There y are there. Ajá, y una con esta. Ajá. Podría ser... are there... are there cookies in the kitchen? Okay. Puede ser la otra. Con is there también. No, how many? How many? Con el mismo ejemplo de las cookies. But you can say it, sí, puede decirlo. How many cookies are there in the kitchen? Yes, very good, Mario. Very good. So now let's go with, vamos a ir con una chica. Okay, so Alessandra, can you give me some examples, please? Are you my love? Okay. How many books are there in the library? Okay, very good. Thank you, Alessandra. What? You were saying another one? ¿Estaba diciendo otro? Is there a motorcycle? Is there a motorcycle? Yes, very good, Alessandra. Muy bien, very good. So, Marlon, can you give me some examples, please? Yeah, sure. Is there a dog in your house? How many pets are there in your house? Okay, yes, very good. And let's go with... Josué. Hola. Examples. Okay. How many cars are there in your neighborhood? ¿Y la corta sería? Are there cars? No. Are there cars in your house? Are there cars in your house? Yes. Very good. Very good. So now let's go with the practice. Vamos a hacer una práctica. Y vamos a hacer estas preguntas para ustedes. Miren. How many students are there in the class? Después me van a ayudar ustedes con unas. Así que lo que no me han dicho, les voy a preguntar siempre. Is there a... Is there a big house? ¿Hay una casa grande? Is there a big house? How many books are there in the library? Me dijo Alessandra. Okay. Library es biblioteca, right? Librería no es library. Librería se dice bookstore en inglés, okay? Bookstore. So vamos a ver, Noah, can you give me another example? Con cualquiera de los dos. How many cars are on the car wash? Se le olvidó el there, ¿verdad? How many cars are there? Are there in the car wash? Okay, very good. Vamos a ver. Carla, can you give me another example? How many people are there live in your house? Are there in your house, digamos nada más, porque live ya es otra estructura. Okay. Okay. Oh, how many people are there in your house? Okay, so ahí estamos bien. En ese tipo de cosas estamos bien. So voy a ir aquí a compartirles un link sobre un poco más de información de esto y después ustedes van a trabajar. Wait a minute. There we are. Okay, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, ahora ya no, esperen. Okay, there we go. You can see my screen. So here we have some examples.
We have affirmative sentences, we have negative, and we have questions. We already learned the three ways. Y aprendimos de hacer las tres maneras, right? So, aquí en lugar de decir there is not, hay una forma más fácil de decirlo que cuál es. A ver si alguien se recuerda. There isn't. There isn't. Okay? Yes, very good ahí. There isn't. Y en lugar de decir there are not, ¿cómo podríamos decir? There aren't. Very good. So we have some examples here. Y voy a pedirle a alguien que me lea los affirmatives. And can you please read them, Ellie? Affirmative sentence. There are two cats in the room. Very good. Now I'm going to go with Reyes. Can you read the negative? La primera línea de los negative. Activa el micrófono, por favor, Reyes. No se ve. Yes, teacher. No se ve. No se ve nada. Sí, como que la señal estuviera fallando, se ve la... Ah, ok. Voy a ver si lo comparto o no, a ver si se logra ver. ¿Ahora? No. ¿No lo logran ver? Yo no. No, tú mismo. Ok, very good. ¿Cuál quiere que lea? Que le tome una foto. Ah, le tomo una foto. Sería los primeros de las negative. ¿El qué? Las dos primeras del donde están las negativas. There is not a cat in the room. Uh-huh. Y la del plural. Plural. There are not two cats in the room. Yes, very good. Vale, lo que vamos a hacer ahorita, ya que no puedo compartir la pantalla porque parece que mi internet estuviera fallando. Después vamos a volver a esto. Pero ahorita lo que vamos a hacer, wait a minute. Vamos a ver. Qué raro. Ok, quiero que hagan ustedes preguntas sobre su lugar de trabajo, ok? So, preguntas que tengan que ver con el lugar de trabajo y que quieran saber de un compañero de ustedes. So, imagine you want to know questions or things about the workplace of your classmates. For example, yo puedo hacer una pregunta que diga, is there a big office in your workplace? Okay. ¿Hay una gran oficina en tu workplace? O quiero preguntar si tienen cafetería en el lugar de trabajo de mi compañero. Y yo le pregunto, is there a cafeteria in your workplace? Otra pregunta que yo podría hacer es, how many people are there in your workplace? ¿Cuántas personas hay ahí en tu trabajo? So, hagan 5 preguntas de esas que quieran saber de sus compañeros. Things you want to know about your classmates. The workplace. Tienen que ser del workplace, ¿ok? So, for example, pueden preguntar también, is there a lunch? Pueden preguntarle si hay un lunch en su lugar de trabajo. Is there a lunch in your workplace? ¿Y el lunch qué era? ¿Quién recuerda qué era el lunch? Un lugar salones. Digamos, como el salón, un lugar especial para comer, algo así. Yes, exactly. Como para poder almorzar, yes. Hagan 5 preguntas ahorita entonces. Solo eso tienen que hacer, 5. Escríbanlas porque las van a preguntar y vamos a rotarnos. Ya van a ver cómo va a ser la dinámica. 5 preguntas. Yes, 5 questions. Ok. Everybody has to have 5 questions. Todos tienen que tener 5 preguntas. En lo que están haciendo eso, voy a pasar asistencia, así que me responden al oír su nombre. Josué Fernando Mármol Puentes. Present. Okay. Carlos Alvarino Pineda Mejía.
Present. Rafael Antonio Guerrero. No está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Okay. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla. No está, nunca ha estado. Brenda Guadalupe Hidalgo Arévalo. Present, teacher. Okay. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Boris Alberto Castillo Leiva. Boris? Present. Okay. Very good. Blanca Elizabeth Roque Mendoza. ¿Dónde está Blanca esta semana? Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Okay. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Veamos. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Present, present. Ronald Stanley García Mejía. Nope. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Okay. Alessandra Yamilet García Alfaro. Presente. Okay. Yvette Carolina Valiente Flores. Presente. Okay. Okay. Very good. You have it. Si ya terminaron, me ponen un thumbs up. Cuando terminen me ponen un thumbs up, ok, para yo saber que ya están terminando. So I'm sure that you're done. ¿Cómo se dice sala de espera? Waiting. Gracias. Mm-hmm. Podría ser el lobby también. También puede ser un lobby. Lobby es la entrada principal, ¿verdad? Cualquier lugar. Sí. Gracias. ¿Y las ventanillas para recepción, teacher? Para atención al público. Ventanillas de atención al público. Para atender al público. Eso serían como escritorios, desk. Desk. Yes, pero sería como, déjenme pensar. Service. Desk. ¿Cómo? ¿Quién me dijo front desk? Yo. Ronald Osvaldo. Sí, puede ser un front desk. Los principales, ¿verdad? De otra como forma. Los cubículos, algo así. Ajá, puede decir front desk, porque casi para todo utilizan desk ellos. Desk es para cualquier mueble. Pero... Ok. Any more questions? Voy a terminar con todos. Porque Carla, un cubículo en inglés es entendido como una room. Es como un
un cuarto pequeñito donde alguien trabaja, entonces no podría hacer eso. Ah, ok. Entonces, room. Front desk. Front desk. Front desk, así como le dije el compañero, that's okay. Esa es una respuesta muy acertada. Yes. So, everybody else, did you finish? You're done? Yep. Boris dice que sí, creo. Marlon. Okay, so, what we're gonna do, lo que vamos a hacer es, I'm gonna send you to breakout rooms. Voy a enviarlos a los breakout rooms y van a hacerle estas preguntas a sus compañeros. Pero tienen un tiempo limitado para hacer las preguntas y después las van a compartir conmigo. So, ¿qué vamos a hacer? What we're going to do is que los voy a enviar a un breakout room. Les voy a dar 2 minutes. ¿Ok? 2 minutos. Después de esos 2 minutos, ustedes se tienen... bless you. Bless you, Reyes. No, don't say that. Ojalá que no sea eso. Ok. So, los voy a enviar a los breakout rooms. 2 minutes. Se van a preguntar, you're going to ask the questions, se van a hacer las preguntas, and you're going to write the answers. Van a escribir, hágame, bueno, no sé si ya van a poder ver mi pantalla, pero se la voy a mostrar de todos modos porque no puedo estar explicando sin pantalla. Bueno, ¿pueden ver esa pizarra? You can see it, yes? ¿Sí pueden verlo o no? Yes. Ok, vale. Entonces lo que van a hacer es, se van a ir al breakout room y háganme, a mí me va a quedar feo porque aquí, pues a usted le va a quedar bonito, pero a mí me va a quedar feo. Entonces, este es un cuadro, right? So, me van a hacer de un cuadro que va a ser uno de yes, ok? Son como cosas afirmativas, so, me van a hacer un yes aquí y me van a hacer uno de no, ok? So, no. So, if your classmates le dice, for example, usted, is there a lobby in your workplace? Y su compañero le dice que yes, va a escribir el nombre de su compañero en la parte de abajo. So, for example, Mario dijo que yes. So, I write Mario, okay? So, but then Reyes dijo que no. So, I write Reyes, okay? So, va a tener usted 5 nombres de sus compañeros porque va a hacerle, bueno, perdón, va a tener a su compañero dividido aquí en las respuestas. So, for example, Mario dijo que yes en la primera, pero dijo que no en la segunda, pero dijo que yes en la tercera, ¿ok? So, va a escribir los nombres de sus compañeros que le digan que yes a la primera pregunta, aquí, and the ones that say no, acá, ¿ok? Me va a hacer un cuadrito. ¿Me comprenden cómo van a hacer el cuadrito? So, this is el cuadrito para la pregunta 1. ¿Ok? Y aquí me dijo Mario que yes, Reyes que no. Luego me hace otro cuadrito para la pregunta 2, question number 2. Y me pone lo mismo, yes and no, de las preguntas que ustedes tienen. Y lo que yo voy a hacer, por lo que les estoy explicando así, es que los voy a mandar a una breakout room. Ustedes van a hacerle las preguntas en 2 minutos a sus compañeros, yes. Y después... voy a cerrar las breakout rooms y los voy a mandar con otro compañero a que hagan las preguntas. ¿Me comprenden? Do you understand? Yes? Yes. Yes? Ok. So, ustedes so, ya tienen sus preguntas. Oh, bueno, Mario, usted yeah. tiene sus preguntas, se las va a hacer a su compañero. Ok. Y va a escribir si él le dice que sí o que no a sus preguntas. Luego, usted, Mario, usted le van a hacer las preguntas a su compañero y usted le va a contestar yes or no, dependiendo de lo que haya en su trabajo, ¿verdad? Son preguntas reales con respecto a lo que hay en su trabajo. So, voy a hacerles un ejemplo ahorita con Marlon. Marlon, hágame usted las preguntas que usted tiene. Are there meeting rooms in your work? Yes, there are. Is there a parking lot at your workplace? Yes, there is. How many computers are there in your company? There are a lot of computers in my company. How many elevators are there? There is 1 elevator in my company. Okay. Are there some fast food restaurants near? No, there aren't. Okay. Okay, entonces usted va a ir escribiendo esas cosas. Ahora yo voy a hacer las preguntas a Marlon. So Marlon, is there a cafeteria in your workplace? Yes, there is a cafeteria. Is there a lunch area in your workplace? No, there isn't. How many people are there in your workplace? I don't know how many, but
there is a lot of people in my work. Okay, so you see, ¿cómo hablamos esto? Es lo mismo que ustedes van a hacer en los breakout rooms. Hacerse las preguntas con sus compañeros, nada más que va a elegir cuántos le dicen que sí y cuántos le dicen que no a cada pregunta. ¿Me comprenden? Yes? Yes? Nope? Algunos los veo con cara de, pero no le voy a preguntar porque no sé. Yes? Hay preguntas que no son de yes or not, como how many? Cuando sea how many, simplemente escribe el número que le dijo esa persona. Okay. Simplemente escribe el número. Solo vamos a hacer como una encuesta. Ahorita ustedes van a censar a sus compañeros y sus trabajos. ¿Ok? Right? So, ese es su trabajo. Vamos a ir entonces. Voy a recrear las breakout rooms. Les va a tocar con una persona distinta. Y cada vez que la cierre, solo van a volver para que volvamos a abrir otra. ¿Ok? So, let's go. Tienen 2 minutes. Contados. Two laptops. How many bathrooms are there in your? Yes, they are. Is there a cafeteria in your work? About 60 employees. 50. 60. 50. There are a lot of motorcycles. A lot of. Tiene un montón. There isn't. Even. Okay. Mm-hmm. Oh, no. How many service? 2. Number 2, is there a cafeteria in your work? Yes, there is. Yes. Oops, se acabó el tiempo. Are there in your work? Ya estuvieron los 2 minutos. Yes, pretty quick. Qué rápido, ni siquiera pregunté yo. Really, sintieron súper rápido. Yes. Yes. Sí, rápido, nosotros teacher. No preguntamos, éramos no, tres. No. Le ponemos no, tres. No, eran tres personas. Le ponemos 3 minutes, pero podemos ponerle 3 minutes. No, hombre. Okay. Four minutes. 4 minutes. 4 minutes. Yes, 4 minutes. Ok, vamos minutes. A ponerle 4 minutes. Sí, porque puede ser, ¿verdad? Que sea complicado. Ok, so vamos a ir con 4 minutes, pero los 4 minutes rapidito se vienen para acá, ¿ok? Ok. Okay. Vamos con otras personas okay. Ahorita. Okay, let's go. Hello, Alessandra, ¿no está su compañero aquí? No, estoy solita. Tendría que estar Marlon. No sé. Espérenme, voy a ver si está en la sala principal. Ya vengo. Bye. ¡No! Me regreso aquí, teacher.
Perdón que lo saqué de la sala. No es que ya se haya acabado el tiempo, sino que el compañero Marlon lo sacó de todo. Entonces tuve que volver a cerrar para poder incluir a Marlon. Ok, disculpen ahí por ese momento. Ok, pero ahora sí vamos. Marlon, con los mismos van, con los mismos. Ok, let's go. Ahora ya pueden ir. Ah. Es que vinimos solo porque a Marlon le pasó un problemita. Únase ahí, Josué, a la que le toca. Lo que pasa es que vinimos porque a Marlon le había pasado un problema, entonces para que se uniera. Uy. There is a cafeteria in your workplace. Okay. Cafeteria. Send. Employees. Nautas, 900 personas. Yes. Is there a coffin shop is in work? I don't understand. Cafeteria. No, no escucho, teacher. Teacher, you are in mute. Cafeteria, that's what you want to say, cafeteria? Yes, cafeteria. Yes. Yes, okay. Yes, one cafeteria. Okay. Yes, there we finish. Did you finish? ¿Las dos ya se preguntaron? Yes. Sí. Yes. Vaya, y querían 4 minutos y les queda todavía 1 y medio. Es que ya habíamos avanzado antes de... Ah, oh, okay. Bueno, ya vamos a cerrarlo, no sé. Okay, teacher. Conózcanse para mientras. Yes. Yes. They are. Is there a parking lot at your workplace? Yes, there are. Yes, there is. Ahí sería there is. How many computers? Nada, mi otra compañera. Did you finish? ¿Terminaron? Yes. Yes. Okay. Ven, por eso les tengo que dar menos tiempo. You finish? Yes. No, teacher. Okay. Only one. Teacher, ¿cómo se dice? Is there a parking? Parking lot. There. Parking lot. Así se dice parqueo. Parking lot. Y Beth, me voy a preguntar cómo se dice qué. Decir, porque me preguntaba cuántas personas habían en atención al cliente. Uh-huh. Entonces en mi empresa hay varias vendedoras. Ajá. Tendría que ser there are many. There are many sellers. Yes. Seller. Seller. Okay. There are. Okay, gracias. Hello, hello. Vamos a volver a los breakout rooms. Y ven, le di mucho tiempo. So vamos a ir con 3 minutes. 3 minutes va a ser el tiempo establecido. 4, les queda tiempo para echarse un cafecito y chambear un ratito. So don't do it. Vamos a ir con 3 minutes now. Vamos con diferentes personas ahora. Y vamos a ver. Wait, ¿qué está pasando aquí? Okay, there we go. Ahora sí, vamos. There is a cafeteria in your workplace. Is there? No, there is. Recuerde que pregunta es is there. Is there? Yes. Mm-hmm. There is 2 computers. There are 2 computers. There are, estamos hablando plurales. There are. There, uh-huh. There are 2 computers. Uh-huh.
about two computers. Is there a parking in your office? Parking lot. Así se dice parqueo. Parking lot. Parking lot in your office? Yes, there is. No, there isn't. Okay. Now you can ask. Now it's my turn. Are there meeting rooms in your work? Yes. Yes. Tell the three. Express. 33. 33, pa. 33. Death. 33. Death. Sigo con la otra. How many bathrooms are there in your office? Two. There are two bathrooms, right? There are two bathrooms. There is a reception. No, is there a receptionist in your work? Está bien. Is there a reception in your work? Yes, there is. Is there a reception in your work? Eso es lo que quiero preguntar. ¿Hay una recepción en tu trabajo? Está buena la pregunta. Yes, it's correct. Oh. Is there a reception in your work? Okay. Another is. Mm-hmm. How many motorcycles are there? Excuse me. Is there a cafeteria in your workplace? Yes, there is. Oh. Para que vean que es cierto. Hello, everybody. So, one more time. Let's do it one more time. I'm not. ¿Hoy tuvieron tiempo o le faltó tiempo ahora? Faltó tiempo, teacher. Faltó. Smoke. Vamos a ponerle 3 con 20 segundos para que no les quede ni tiempo de... Pero hoy nos saca rápido al programa. A veces no deja que terminemos el minuto. Uh-oh. I don't know. No sé si solo yo o también en sus casas, pero está temblando súper fuerte. Venite, Ron. Uy. Uy, yeah. Que no está temblando. We hear ya. Estoy en tercera planta. Sí, lo siento. It was big. Aquí fue un poco fuerte. I don't know ahí donde Noah, yo creo que Noah está haciendo. Aquí sigue fuerte. Yeah. Por el baby. Por el bebé. Yo vi que se movía primero la teacher ahí. No, it was a big one. Aquí empezó. Creo que por aquí, por este lado, va a ser por Oriente, porque Noah se desapareció también. Josué no está. Ronald también se fue. Aquí casi no se sintió. Aquí sí se sintió. Rico. Sí, aquí fue fuerte. Aquí yo sigo temblando, pero porque yo estoy nerviosa. Ah, sí, pues sí. Yes, yes. It was a hard one. It was a big one. Era un poco fuerte, yes. But ya estamos bien. Okay. Vamos a volver a los breakout rooms. Esta es la última ronda antes de que nos agarre. Pero espérenme. La réplica. Cuidado por ahí. Espérenme que no ha venido. Se fue Reyes. Manuel no está. Noah, ya volvió Noah. Noah, how are you? ¿Por qué salió corriendo? Por mi bebé. Yes, of course. Todos nos imaginamos que por eso. Very good. ¿Josué está ahí, Josué? Yes. Yes. ¿No salió corriendo? No. No, yo no sentí nada. Ah, ok. Very good. Ok, Manuel se ha parado, pero por su trabajo, ¿verdad? Ok, creo que se desconectó alguien. No sé quién se desconectó. Someone. Ok, very good. Let's go. Recreator rooms. And there we go. Vamos.
Manuel, Marlon lo está esperando. Yes. How many are there computer in your workplace? A lot of computer. I mean, perdón, how many computers are there? Okay. Computers. Yes. Computers? How many, yes. How many, y después dice computers. How many computers are there? Okay. How many bathrooms are there in your work? There are three bathrooms. Bathrooms. Are there some fast food? Teacher, estamos charlando. ¿Verdad? Sí. El destino. Ajá, así veo yo. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Teacher se congeló. Yo me congelé. No sé. Sí, un momento. Okay. Yo creo que... Ok, very good. Bueno, el destino las puso a platicar un rato. Yes. Están platicando de cómo las agarró el temblor. No, de la plataforma. Oh, lo que estábamos viendo. Que hubo problemas en la plataforma. Me dio error. Sí, sí, sí. Yo les pedí, ¿verdad, teacher? A saber si lo arreglar. Ya, es que es lo que le decía. Creo que no estaba usted cuando yo lo comenté. Que solo tenían que escribir la palabra incorrecta, la tenían que corregir. Era lo único que tenían que hacer. Ah. So, for example, okay, si decía, there is people. Entonces habría que poner are. Pero si usted ahora escribe las oraciones o escribe el error, ahora ya acepta las dos maneras. Ya lo corrigieron para que acepte de las dos maneras. ¿Ok? Ah, ok. Voy a intentar otra vez, teacher. Ok, very good. Okay. Bueno, ya casi se va a terminar. No se preocupen, ya va a terminar la plática. Yes, the office is big. It's big, yes. Muñeca, porque es tan chivo, muñeca. Porque te consultas así. Barba. La serenata. Esta singer. Hay que cantar para que se nos quite el susto, ¿verdad? Para que se pase el susto. Ok, very good. So, vamos a ir a la última. Ojalá no me toquen repetidos. Si me tocan repetidos, mándenme ahí a pedir ayuda para que yo los mueva. Ok, so vamos a ir a la última. Esta es la última de esta ronda y después vamos a compartir respuestas. Ok? Yes. Ok. Creo que no estoy mandando a nadie igual. Creo, pero vamos a ver. Ok. Let's go. Okay, Mario, ya no íbamos. Mario, is there a lunch in your workplace? Ay, bien. Hello. ¿Eso fue repetido o qué? Yes. ¿Ustedes ya habían trabajado juntos? Sí, justo el primerito. Ah, no, el segundo. Primero los primeros. Okay, okay.
Voy a moverles aquí. Vamos a ver, espérenme. Ustedes son el 5. Sí, ¿verdad? Vaya. Sí. Va. Ahí estamos con Mario. Lo moví aquí, Mario, porque había un error. Ok. Ok. Fue de 5.2, dicho. Y me acosté de Usulután. ¿Verdad que fue un Usulután? Por eso yo lo sentí primero. Y yo, ay, me asusté. Se me cae la casa, dije yo. Aquí estaba viendo de veras lo que tengo a la par, que no me fuera a caer. Y yo así dando la clase. Espero sí, que iba a quedar grabado en video. Sí, vos se puso bien roja. Sí, me puse súper nerviosa. Se sintió fuerte, pero bueno, bueno, empecemos porque si no, no le va a alcanzar. Démosle, Mario. Ok. Hi, Mario. Is there a computer in your desk? Yes. There is. Con five product. Parking lot at your workplace? Yes, there are. Okay. How many computers are there? Is Jeff. Yes. Okay. Yes. Finish. Did you finish? Yes, we finished, teacher. Okay, okay. Ya casi. Okay. Estaban diciendo ahí en otro grupo que fue de 5 punto y algo el temblor. En la costa de Usulután. Ah, con razón, usted se asustó primero. Sí, yo por eso aquí toda, me dicen que me vieron bien roja y yo, ay no, qué pena, pero yo aquí cuidando que no me fuera acá la casa encima. Pero mola que queda grabado todo esto. Ah, yeah. Vamos a ver la cara que teníamos. Yeah, solo por eso vamos a volver a verlo hoy. Ah, vamos a repetir la clase. Ok, ya casi vamos a finalizar. Sí, aquí finish, como hay una pinta. La... Did you finish? Yes. Ok. Ya solo nos quedan unos segunditos para terminar. Pero ya se hicieron todas las preguntas, ¿verdad? Yes. Ok, very good. Pets. Yes, I like it. Yes, I like it, that pet. Yes, and you have a pet, no. Yes, I have 2 dogs, 1 cat, 1 perico, ¿cómo que se dice? Parrot, a parakeet. You can say parakeet. Parakeet. Hello. Ya volvemos con más normalidad. Está diciendo la chica que lo malo es que esto queda grabado, right? O sea, ahí me voy a ver yo cuidando aquí que no me caiga todo encima. Okay. The earthquake was in your city. Yes, the earthquake was in here in Usulután. Ahora entienden por qué me puse tan roja, ¿verdad? Because it was in Usulután. It was harder in here. Estuvo más fuerte que en Usulután. So yo por eso estaba ahí cuidando 5.5 Richter scale. 5.5, yes. Y el más grande que hemos tenido creo que fue el del 2001, fue de 7. Right? So it was a big one. Solo que no duró tanto. That's the good thing about it. Pero Noah también por eso salió corriendo. Noah la agarró después. Noah fue la curvita ahí, San Miguel. Okay, very good. So now we're going to share the answers. Vamos a compartir las respuestas. So I'm going to select a person. Voy a seleccionar a una persona. Esa persona me va a decir
your questions, you're going to tell me the questions, y me va a decir cuántos tuvo afirmativos y cuántos tuvo negativos. Okay? So, for example, voy a empezar con Alessandra. La veo hiperactiva, entonces I suppose you want to start. Así soy, pero... Okay. Vaya. My first question is, there a cafeteria in your workplace? Ellie, Marlon, Noah, ellos dijeron que sí. En ajá. En ajá. Sí. Okay. How many people works in your workplace? Is 30 approximately. Are you like your workplace? Que si le gustaba su lugar de trabajo. Y Noah, Marlon, Eli, Mario, dijeron que sí. Is there a big offices in your workplace? Ronald y Marlon dijeron que no, con Mario también. Y quiero ver. Los demás, Ellie y Noah, dijeron que sí. Y la última is there a small waiting rooms or lobby? Y Mario dijo no, y el resto dijo sí. Okay, very good. So, para la siguiente persona, para que no le toque ir diciendo nombres por nombre, you can say the... Puede decir simplemente el número de personas que le dijeron que yes. So, 3 yes, 2 no's, and like that, okay? So, we're gonna go with... Ronald Oswaldo. Okay. My first question is there a meeting rooms? Five partners, thus yes. Four, yes. Four, yes. Yes. Let's make. Mm-hmm. The second, how many people are there in your workplace? The first classmate 50, the second 15, the third 62, and the fourth 2. Three. Question, how many offices are there? 1, 10, a lot, and 1. Is there a front desk? Many, yes, no, and 2. Is there a parking? 1, yes, no. Okay, very good. Hay alguien que se está desconectando aquí, me parece, y se está conectando de nuevo. I don't know who it is. Marvin. Porque Marvin no lo veo. Yes, it's Marvin. I don't know what happened. Okay, good. Vamos con la última persona que me va a compartir sus respuestas. Ellie. Okay. Is there a lunch in your workplace? Veamos. Yes. For people. Mm-hmm. How many people are there in your workplace? 4 say yes. Mm-hmm. Are there conference room in your workplace? 6. 6. ¿Cómo me dice? Uh-huh. Are there conference room in your workplace? 2. ¿Cómo se dice? Dijeron. Said. 6 people. Okay. Is there a cafeteria
in your workplace five people? How many offices are there in your workplace? Five people. Okay. Mm-hmm. Very good, Ellie. So now voy a pasar la segunda asistencia. Dicen presente y continuamos con la clase. La última parte va a ser un worksheet súper rápido. Okay, so Josué Fernando Mármol Fuentes. Present. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Rafael Antonio Guerrero, no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Él es al que se le acaba de desconectar al internet, creo. Ok. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Ok. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla, no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arévalo. Present, teacher. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Ok. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Ok. Blanca Elizabeth Roque Mendoza, no está. Mario Ernesto Granados Ortega. Present, teacher. Ok. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Oh, Manuel también se desconectó el internet. Ok, bien. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Eleonora Hernández Torres. Present, ok. Ronald Stanley García Mejía no está. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. En Yvette Carolina Valiente Flores. Present. Okay, y Marvin Paul Marroquín Urías ya vino, right? I am here again, teacher. Okay, ¿qué le pasó? ¿Se le conectó el internet? The internet drop. Okay, very teacher. Good. Manuel, yes? Teacher. Manuel acaba de escribir que se quedó sin internet en casa, dice. ¿También le pasó a Manuel? Sí. Oh, okay, okay. Bueno, pero ya lo puse en la asistencia. Okay, very good. Mire, me tiene un poco desconcentrada esto del temblor. Yo soy bien nerviosa. Ok. So, I'm okay now. Voy a pasarles un enlace. Vale, permítanme. Voy a pasarles un enlace que van a necesitar para la siguiente actividad. Entonces, todos se van al chat a ver. Ahí les va a llegar un enlace de la actividad que vamos a realizar. So, I'm gonna paste it. Send it. Luke, ¿ya les apareció? Yes. Yes. But esto es una worksheet, ¿ok? Es una hoja de trabajo que vamos a practicar there is y there are. Questions y también affirmative and negative. Es una live worksheet. Espérenme, le voy a compartir aquí so you can see what it's about. You can see what it's about in here. Le va a aparecer algo como esto. Let's look at it. Ok, here. You will have something like this. Le va a aparecer algo así. ¿Ven mi screen? Can you see it? ¿No se ve toda pixeleada como de primero? No. No, nope. Okay. Okay. It's good, okay. So, como es una live worksheet, van a poder trabajar en ella. Okay. Okay, for example, like that. And you're going to be writing your questions and your answers. Cuando terminen, once you're done, once you finish, you're going to say, terminado, right? You're going to press that. Y arriba van a volver y aquí les va a aparecer la nota. So you're gonna have your grade. Y bueno, lo van a compartir cuando yo vaya por sus grupos. Do you understand what you're gonna do? ¿Entendieron lo que vamos a hacer? Yes? Questions? Nope. Ok, ya tienen el link ahí. So voy a mandarlos a breakout rooms. La última breakout room que vamos a hacer del día de hoy. Ok. Okay, vamos a recrearlas porque hay personas que no están. Ok, very good. There we go. Vamos, todos quedan de dos.
Gonna give them a minute to work alone. Vamos a darles un minuto para que trabajen. There is, there are, the next, there are, four teachers, there are many, there are también, there are, no, sí, there are many, yes, there are many, there are many. Is a book on the bed, there is a book on the bed, yes, there is, y el otro es, there is a laptop on the floor. There are, but there are some papers. Okay. Look, it's the teacher. ¿Cómo habla teacher. Plural aquí? Si habla plural aquí, entonces. In some papers, there is or there are. Are, porque miren, de hecho yo no tendría que estarle diciendo, pero me sacaron la respuesta. Are, porque es papers. Si se fijan, la palabra está en plural. Y si la palabra está en plural... Okay. A menos que me dijeran que hay porque... un montón, como there is a lot of water. Ajá, un countable, pensé que era un countable. No, pero usted sí puede contar, nada más que ahí no quiere. Entonces me dice que algunos. El papel sí se puede contar. Uh-huh. Okay. Ok. Ok. Are there any eggs in the freezer? Yes. Ahí tendríamos que ver la imagen, ¿no? Any onions on the fridge? Creo que sí, dos hay ahí. Yes, there are. Yes. Okay. Are. Uh-huh. Oh, yes. Uh-huh. Is there... The fridge, is there a cake in the fridge? Yes, is yes. This yes. Teacher, this is yeah. A yeah. ¿Cómo? These two things on a side of the carrots are onions. I think so. Yes, I don't know, maybe. Onions or potatoes. Well, let's say that they are onions. Digamos que las potatoes se ven más cafecitas, right? Okay. Si no las han lavado. Y esas como okay. Están amarillosas, vamos a decir que sí son. Yeah, let's say they are. No, pero dice any. Is there any milk in the fridge? Yeah, there is. Alguna leche en la. Y ahí están, hay dos, hay como dos botes. Are there bananas in the fridge? Yes, ¿cuál está? Algo tiene que tener ahí. En la, en la número dos, tiene las bananas. Respondiendo. Are there bananas in the fridge? Yes, there are. Yes, there are. Yes, comma, there are. Right. There are. Is there a cake in the fridge? Is the cake? Yes, there is. Let's go. There. No, there are. Okay. Is this? Pizza. Wow. Recuerde que si está poniendo no there are, aren't. Así como en el 2 que puso. Aquí el ejemplo del 2. Así mismo me va a hacer en el que acaba de escribir. Ah, perdón. No, there aren't. Yes. Gracias. Sí. Yes. 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 No there. Sillas en el salón, pero no son 13, son 2. Ah, cheers. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uh-huh. Also. 12. There are children in the classroom. Huh? Sorry, teacher. Que me estaban hablando en español, and you can say 12.
Okay. One, so ya van a terminar, ¿verdad? Right? Yes. Okay, good. Y en la última es, is there any pizza in the fridge? Vamos a ver. ¿Una pizza? Sería yes, there are. Yes, there are. Is there any pizza is there in the any pizza? Mm. Ay, ay, ay. Bueno. Did you finish? No, teacher. Almost, no. Teacher. Okay, okay. Y dice, dibujo en la pared, imagen en la pared. Una pintura, uh-huh. La foto, y no hay, bueno, esto right. Es la pizarra. Uh-huh, pero es board, no es wall. ¿Qué dice ese? Esa decía, there is a picture on the wall. There is a picture on the wall. No, you cannot see a picture, right? No. No. Nope, I think it's not. Okay, good. Ya van a terminar, ¿verdad? Good. Yeah, yes, teacher. Two. Hello, how are you? ¿Ya van a terminar? Sí, teacher, ya estamos en las de true or false. Okay, very good. Ya lo mandé, dije yo. Teacher, ¿qué hacemos? Comprobar mis respuestas. Ah, vale. Okay. Vayan arriba, vamos a ver. Solo en una falla. La de los limones. La de los limones. No. Era no. Teacher. ¿Cuáles pensaron que eran los limones? Los que están ahí por la zanahoria. Ah, otros me dijeron que eran onions. No. Yo todavía, y Ibe todavía se estaba riendo porque en este estilo. Ah. Yo creo que no la saber qué son. Pero yo lo veo verde. Ok, ya no. Chalk. Miren, yo creo que no son onions. I think they are not onions. Creo que no son onions. Porque acabo de ver uno de sus compañeros que ya terminaron y que creo que no son onions. Ah, okay. Teacher, I don't understand the last. There okay. Are chili biscuits on the table. Okay, espérenme un segundo. Voy a ver qué. Lo voy a reproducir yo aquí para ver qué escucho. Okay. La última dice, ¿verdad? Yes. No son onions, Marlon. There are two biscuits on the table. Biscuits pueden ser como galletas. Ah, okay, it's true. Biscuits. There are two biscuits. Biscuits. Es otra forma de decirle las galletas. Biscuits. True. Vaya, califiquemos pues a ver cómo le sale. Quiero ver. We're gonna change the onions. Because okay. onions, no, there aren't. No, there aren't. There aren't. Let's check. I know. De comprobar mis respuestas. Ah, the comma. Oh, the commas. Ah, pequeño, pequeño, pequeño errorcito. Y sí, la gramática. Vamos a ver cuánto le salió arriba. 8 of 10. 8 of 10. Si quieren, pueden corregirlo ahorita en lo que los demás terminan. Okay. How? It... ¿Cómo? I can... Yo creo que tendría que volver a hacerlo de nuevo. No sé si se puede una sola. O solo le puede dar back. Oh. I think no. Did you finish? No. Cinco. Casi, casi. No. Casi. Yeah. Only three. Okay. Vamos a ver. Este otro. There is a computer in the classroom. Solo estas. Teacher, no. Sacamos 8. 8. Yes. Okay.
Las comas, ¿verdad? Las comas. Oh, por las comas. Yes. Nah, qué chafa. Qué mexicano le acaba de salir, Boris. Ah, por las comas, dijo Boris. No, 10. Entonces también. 10. No, porque fueron las comas. Y las comas son parte del grammar. Bueno, sí cuentan, pero. Un pequeño error lo llevó ahí. Yeah. Did you finish? Yes, yes, I finished. Okay, you finished. Very good. ¿Cuándo se sacaron? Aquí le di terminaba. ¿Dónde es que dijo comprobar mis respuestas? Ahí le tengo que... Ah, ahí, exactamente. Okay. Y luego va hacia arriba y me dice cuánto le dio. Ah, ya voy ahorita. 8 de 10, 8. Hey, very good. 10. Very good. Bajo, down. ¿Dónde? The number 3. Ah, number 3. ¿Las arreglaron? Yes, teacher. Ok. Ya casi voy a cerrar. Very good, very good. Hello, ¿ya tienen nota? Yes, teacher. Sí. ¿Cuál es la nota? 9 de 10 me salió a mí. Yo tengo 8. 9 de 10 y 8 de 10. No trabajaron en equipo. Sí, sí, lo que pasa es que al final... Tengo los audios. Es... Claro. Lo de escuchar. Ajá. Ok. Y las comas también tienen que... Las comas son importantes también. En eso no tuve problemas. Me salió problemas porque decía... que si veíamos limones y nosotros limones. Le pusimos que sí porque pensamos que eran los limones que estaban a la par de la zanahoria. Entonces a mí eso me salió mala porque no hay. No, a saber que son esas chibolitas, de verdad. I don't know what they are. Intentar. Finish. Finish. Yes. ¿Cuál es la nota? Ah, ahorita. 10. Yes. Ahí está. Wow, 10 out of 10. Very good, very good. Muy bien. Un punto extra. Una. The class was interesting. Hello, yes, it was interesting. Moviéndonos de grupo en grupo, saltando con el temblor. Hoy hubo de todo un poco. Okay, very good. So, that was it. Vi que algunos tuvieron 8 de 10, unos tuvieron 10 de 10. And, well, but you got the message. Varios entendieron cuál era pues la mayoría de respuestas. Nunca supimos qué eran las bolitas blancas que estaban en la refri. I don't know if they were lemons. I don't know if they me were too. Onions. Lemons. Eran unas bolitas blancas que alguien había puesto en la refri. That was it, because nobody understood. Algunos pusieron que si eran onions, they weren't onions. Otros pusieron que eran limones, they weren't lemons, right? So a saber qué era. But they were something. Okay, so it was an interesting class. Como está diciendo Marvin, fue interesante la clase y en especial por el earthquake. Earthquake. But that's okay. Okay, so en la... En la discussion que vamos a tener, van a tener que escribirme una pregunta, just one question, utilizando are there, is there, o pueden utilizarme how many, cualquiera, una pregunta para preguntar de cantidades, ok, so como is there an office in your workplace, are there computers in your house, me comprenden, solo una question, one question, yes? Para no ponerse los tiempos. Yes, teacher. Y trabajen siempre en la tarea. Yes? Yes. Yes, teacher. Okay. Solo eso sería por hoy. Entonces, I will see you tomorrow, okay? Okay. Bye, teacher. Bye, bye. Teacher, thank you.
Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.